Mis amigos, les entrego el poema que intitulé En la capilla de los hermanos. Un poema inspirado cuando decía misa en la capilla de los hermanos maristas. Dice la historia que San Antonio de Padua en Rímini, a la orilla del Adriático, hizo el milagro de que una mula hambrienta, cuando le van a dar de comer, deje el pasto de lado y se arrodille ante el Santísimo Sacramento que lleva en procesión San Antonio de Padua. Yo, a través de la magia del verso, hago que una diminuta hormiga adore al Señor sacramentado. Esto es lo que nos entrega este poema. En la capilla marista, durante el sacrificio de la Santa Misa diaria, a un espectáculo asisto. Yo quiero comunicárselos. Me emocionó en lo más íntimo. Al santo altar de la mesa, yo no sé con qué motivo, sube una pequeña hormiga, desviada de su camino, perdida de su rebaño, a otro mundo se ha venido. Yo podía con mi dedo ese ser tan pequeñito dejarlo cual punto negro en el corporal blanquísimo. Pero ella en torno a la hostia, con devoción y sin ruido, veo que quiere adorar aquel misterio divino, el Dios Todopoderoso oculto en el pan y el vino. Los hermanos no perciben que hay una orante consigo. Y da vueltas y revueltas, haciéndole a Dios un círculo. Una hormiga está adorando al Señor Dios infinito. Porque puedo ver todo esto, oh mi Dios, yo te bendigo. Dejé que la humilde hormiga, movida por santo instinto, cantara con los hermanos, aleluyas al Altísimo. Anda, hormiga, a tus hermanas a contar lo que hoy has visto. En la capilla marista has estado junto a Cristo. Gracias, amigos.